Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Hoy se cumple el segundo aniversario de la muerte del jilguero de América Jorge Oñate y en el municipio de La Paz se realizó una programación especial para honrar su memoria. Por su parte, la gobernación del departamento del Cesar difundió un sentido video como homenaje. Reconfortarse en los bellos momentos vividos es tal vez el consuelo que tienen aquellos que han perdido a alguien especial. Hace 730 días, el cielo recibió a un jilguero, a un huésped con una voz inédita. Darle el agradecimiento a maestros de maestros como son Álvaro López, Carrillo, Semita Ramos y el maestro Tito Martínez. Creo que me le brinden un aplauso que ya han venido con mucho cariño. Los resultados de la necropsia del cadáver de Diana Patricia Cuello Padilla, hallada en estado de descomposición en el patio de su vivienda, ubicada en el barrio Divino Niño de Valledupar, arrojaron que las causas de su muerte fueron varias heridas que recibió en la cabeza, ocasionadas con objeto contundente, al parecer un ladrillo. El principal sospechoso de este asesinato sería un excompañero sentimental de la víctima. Sindicalistas afiliados a la CUT se movilizaron por diferentes calles de Valledupar hasta llegar a la gobernación del Cesar y alcaldía para entregar pliego de peticiones. En el caso de los docentes, aumento salarial, mejora en infraestructura educativa, contratación de PAE y demás. Ya que a estas alturas del año todavía no se han contratado en el municipio de Valledupar el servicio escolar de transporte ni de alimentación, y obviamente estos estudiantes tienen ya prácticamente 2 meses sin haber recibido estos servicios, y esto incide en la calidad de educación. En la clínica Simón Bolívar de Valledupar falleció Daniel Segundo Miranda Pertús, de 37 años, luego de chocar la motocicleta que conducía contra un árbol en el barrio Alto Prado del municipio de Bosconia, Cesar. El cuello. Entre la vía del municipio de Río de Oro y Aguachica, sur del Cesar, falleció Jean Carlos Delgado Pérez, de 17 años, cuando realizaba actividades de piques ilegales en su motocicleta. Ya no dio ahí. En un accidente de tránsito falleció Carlos Andrés Flores, de 19 años, en Astrea, Cesar. El joven, al parecer, conducía en exceso de velocidad y en estado de embriaguez cuando impactó contra un árbol. De un impacto con arma de fuego a la altura de la espalda, fue asesinado Jaider Vega Santiago, de 35 años, en la vía Los Besotes, jurisdicción de la Gloria, Cesar. De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, la víctima, vacunador de Fedegan, se opuso al hurto de su motocicleta. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Hoy se cumple el segundo aniversario de la muerte del jilguero de América Jorge Oñate y en el municipio de La Paz se realizó una programación especial para honrar su memoria. Señor de mi valle y de todo el pueblo americano, y tú que sabes cantarle a una pareja de enamorados, te pido, cántale a esa mujer, cántale a esa mujer, cántale a esa mujer. Pero no he podido ganar el premio especial de tenerte en mí. Puede cambiar la piedra por verso de canto, una rosita blanca.
En las noches de mi tierra renacen siempre mis alegrías. Hay un canto de esperanza en cada aliento del alma mía. Ahora vengo a libertarme. ¡Ay, soy un hombre muy decente! ¡Soy un hombre muy decente! ¡Soy honesto con su letra! ¡Ay, mis versos que se respetan! ¡Aquí tú tenés a tu gente! Los resultados de la necropsia del cadáver de Diana Patricia Cuello Padilla, hallada en estado de descomposición en el patio de su vivienda, ubicada en el barrio Divino Niño de Valledupar, arrojaron que las causas de su muerte fueron varias heridas que recibió en la cabeza, ocasionadas con objeto contundente, al parecer un ladrillo. El principal sospechoso de este asesinato sería un excompañero sentimental de la víctima. Diana Patricia Cuello Padilla, la mujer que fue localizada sin vida el pasado domingo al interior de una vivienda ubicada en la calle 7C, número 4128 del barrio Divino Niño en Valledupar, fue vilmente asesinada por un golpe contundente en la cabeza y área maxilar, según determinaron los estudios forenses. Le fracturaron el cráneo con un ladrillo, tanto en la zona maxilar inferior como superior, lo que determinó que se trata de un homicidio, sumando 22 en el número de muertes violentas registradas en Valledupar en este 2023. Como se recordará, Diana Patricia Cuello Padilla fue localizada en el patio de una vivienda en avanzado estado de descomposición. Según lo manifestado por moradores del sector, la mujer tenía días que no salía de su vivienda y al sentir los fuertes olores putrefactos dieron aviso a las autoridades. Sindicalistas afiliados a la CUT se movilizaron por diferentes calles de Valledupar hasta llegar a la Gobernación del Cesar y Alcaldía para entregar pliego de peticiones. En el caso de los docentes, aumento salarial, mejora en infraestructura educativa, contratación de PAE y demás. Primero de todo, en el día de hoy en todo el país se están entregando los pliegos de peticiones a nivel de todas las entidades certificadas. En el caso de Valledupar, la Alcaldía y la Gobernación. En donde condensamos dos cosas, varias cosas claras. La primera, la contratación del PAE, que sea la contratación que sea oportuna durante todos estos años y al mismo tiempo el transporte escolar. Y estamos exigiendo una infraestructura mejor para las instituciones educativas, ya que nuestras escuelas y colegios se están cayendo en todo el departamento y en el municipio. Al mismo tiempo, pedimos mejores condiciones para nuestros estudiantes a nivel del municipio, del departamento y obviamente a nivel nacional también se está entregando un pliego en donde estamos solicitando un incremento salarial, ya que todavía los docentes estamos con el mismo salario del año anterior y los servidores públicos en las mismas condiciones. Entonces, no solamente aquí estamos nosotros peleando la parte salarial, sino también la parte de la calidad de la educación, ya que a estas alturas del año todavía no se han contratado en el municipio de Valledupar el servicio escolar de transporte ni de alimentación, y obviamente estos estudiantes tienen ya prácticamente dos meses sin haber recibido estos servicios, y esto incide en la calidad de educación. Una vez entregan los pliegos de peticiones, ¿cuánto tiempo le están dando, digamos, a la administración gubernamental y municipal que les respondan? Bueno, ya hay unos términos legales. Primero, pues aquí los términos vencen hoy para entregar estos pliegos, y obviamente pues las organizaciones sindicales tendrán que ser llamadas por los gobiernos municipal y departamental para hacer el proceso de negociación. En algunos casos de compañeros que trabajan con las gobernaciones y con la alcaldía directamente, ellos ya estarán negociando también sus salarios, sus aspectos salariales y prestacionales con los diferentes entes gubernamentales. En la clínica Simón Bolívar de Valledupar falleció Daniel Segundo Miranda Pertús, de 37 años, luego de chocar la motocicleta que conducía contra un árbol en el barrio Alto Prado del municipio de Bosconia Cesar. En la clínica Simón Bolívar de Valledupar falleció la mañana de ayer Daniel Segundo Miranda Pertús, luego de sufrir un accidente de tránsito ocurrido en la carrera 17, barrio Alto Prado, municipio de Bosconia Cesar, el pasado 21 de febrero. Miranda Pertús conducía una motocicleta, la cual impactó contra un árbol, cuyas causas son materia de investigación para las autoridades.
La víctima era natural de Fundación Magdalena, tenía 37 años y residía en la carrera 17A número 2971, barrio Alto Prado de Bosconia, y laboraba como soldador. Según familiares, tras el accidente, el hombre fue trasladado mal herido a un centro asistencial de Bosconia, pero por las graves heridas debió ser remitido a Valledupar, donde falleció. La inspección técnica al cadáver fue realizada por la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar. El gobierno del Cesar puso en marcha un proyecto destinado a mantener viva la memoria de las víctimas para que el trágico pasado no se repita y se respete siempre el derecho a la vida, al mismo tiempo que promoverá el respeto y cuidado de la naturaleza. Se trata del Parque de la Vida, Bosque Tropical Seco de Valledupar, la respuesta a la necesidad que se viene planteando desde hace mucho tiempo de construir un gran pulmón verde de bosque en el centro de la ciudad. Bueno, hoy es un día histórico y muy importante para la ciudad de Valledupar. Estamos dando inicio al proyecto más revolucionario desde lo urbanístico que ha tenido la ciudad de Valledupar. 4.2 hectáreas del Parque de la Vida, el primer bosque urbano de la ciudad. Desde el primer día de gobierno, el gobernador Luis Alberto Monsalvo planificó, concibió la posibilidad de tener este bosque urbano. Se identifica esta área en el marco de la integración de los grandes proyectos que estamos haciendo de transformación educativa, los colegios Pecán, CAS y Alfonso López, son 4.2 hectáreas. Se formula y se construye un proyecto contemplando esas especies de bosque seco tropical características de esta ciudad en estas 4.2 hectáreas con una inversión de 12.000 millones de pesos con un tiempo de ejecución de 8 meses. El Parque de la Vida Bosque Tropical Seco será engalanado por especies propias de la región, como cañaguates, puyes, ceibas, robles, mangos y otros, cuya capacidad de sobrevivir a los embates climáticos puede compararse con la inmensa capacidad de los vallenatos de sobreponerse a las tragedias y seguir siempre adelante, como de manera genial lo cantaba el poeta Leandro Díaz en su canción El Verano, fiel reflejo de la fortaleza de nuestra vegetación y nuestra gente. Feliz, 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 porque tengo dos niños, mis niños estudian, uno en el CAS y el otro en la MINSA. Impresionante con este impacto, ya que va a quedar un parque acá al frente, impresionante. Primero darle gracias a Dios, gracias al gobernador, al alcalde, al rector y a todos los que han dado un granito de arena para construir esto, porque esto es importante, hay que enseñar también a la naturaleza, yo soy líder también, se están perdiendo muchos valores y hay que enseñarle a los niños en ese aspecto. Feliz, 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 dale gracias, todo señor, todo, y no perder las esperanzas. Es importante porque también el CAS va a ser beneficiado en el mejoramiento de las escuelas, el IPECAN, el Alfonso López, son en los rating en total en las pruebas saber el CAS, y me siento feliz, 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 y tengo la oportunidad. Yo soy de la comuna 4 en Villa Magdala y tengo mis dos niños acá, me hace hasta llorar, impresionante, feliz, feliz, feliz. Bueno, me parece una obra que Valledupar necesitaba, porque de verdad no tenemos un bosque seco aquí dentro de la ciudad, y la obra es magnífica tanto para los niños, para los adultos, pues por todo lo que tiene, pues me parece que ha sido uno de los mejores aciertos que ha tenido el departamento, el gobernador Luis Alberto Monsalvo y el gobernador encargado. De un impacto con arma de fuego a la altura de la espalda fue asesinado Jaider Vega Santiago, de 35 años, en la vía Los Besotes, jurisdicción de la Gloria Cesar. De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, la víctima, vacunador de Fedegan, se opuso al hurto de su motocicleta. Como Jaider Vega Santiago, de 35 años de edad, fue identificado el hombre asesinado de varios impactos de bala la noche del domingo en el corregimiento de Besotes, jurisdicción de la Gloria Cesar, en un presunto intento de hurto cuando regresaba a su vivienda en la vereda San Pablo, zona rural de la referida jurisdicción. De acuerdo al reporte de la policía, los hechos se registraron a las 9:30 de la noche. El cadáver fue localizado sobre la vía por comisión del Ejército Nacional, quienes dieron parte a las autoridades para la inspección técnica por parte del CTI. Vega Santiago, quien era vacunador de Fedegan, presenta una herida producida por arma de fuego en la espalda.
Informaciones preliminares indican que opuso resistencia al robo de su motocicleta. A través de una nota de condolencia, Fedegan informó que Vega Santiago era vacunador de Pailita Cesar. Al momento de ocurrir el hecho, regresaba de una finca en la zona rural donde había cumplido con sus labores. En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la SIJÍN y el Ejército Nacional lograron en las últimas horas la captura de una persona. Mediante labores de patrullaje, registro y control de antecedentes, en zona rural al peaje Platanal, en jurisdicción del municipio de Río de Oro, sur del Cesar, la seccional de investigación criminal SIJÍN en conjunto con tropas del Ejército Nacional lograron la captura de Marinelsi Amaya Claro, de 33 años, a quien se le incautaron 21 paquetes de diferentes tamaños envueltos en bolsas plásticas que en su interior contenían una sustancia pulvulenta y rocosa que por sus características, olor y color se asemejan a la base de coca, con un peso de 15 kilos de base avaluada en más de 60 millones de pesos. El Parque Los Algarrobillos fue epicentro del primer mercado campesino del año en su versión número 11, un espacio que promueve la dinámica económica de empresarios del campo y emprendedores urbanos. Me parece muy importante, ¿no? De pronto sería, además de esa importancia, seleccionar barrios, ¿no? Hay barrios que tienen más acogida que otros. Sí, para nosotros los productores es muy importante. Que lleguemos directamente al consumidor, pues se ve reflejado el tema de precio, ¿no? De plata, que es lo que en realidad nosotros sufrimos, ese tema de la comercialización, directo del productor, llega más directo, sí, y se sin ve, intermediario. Sin intermediario, y se ve reflejado en plata. Agradecemos al alcalde estos eventos que dinamizan, digamos, el tema de la economía y nos ayudan mucho a nosotros los productores. Bueno, y los precios están cómodos para la gente pobre, que es lo que queremos, pero queremos que esto sea periódico, no cada 2 meses o cada 3 meses, ya. Regular. Regular, sí. No, los productos muy buenos, hay de todo, aquí no falta nada, pero y los precios buenos, cómodos para uno comprar. Bueno, a mí el mercado campesino me ha parecido excelentemente. Nosotros hemos participado en todos los mercados campesinos, nos colaboran, somos un gremio, venimos de la montaña. Excelente, muy excelente el mercado campesino. O sea, no tenemos intermediarios, nosotros mismos sacamos el producto, lo vendemos. Directamente al cliente. Exactamente. Bueno, primero que todo, le damos gracias a la alcaldía de Valledupar, a nuestro alcalde Emilio Castro, que nos apoya con el mercado campesino, a vender nuestros productos que lo traemos de Sabana Crespo, y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Muchas gracias. Fueron 46.800.000 pesos recaudados en la venta, cerca de más de 30 líneas de productos en este importante evento, que contó con la participación de 33 productores y empresarios del campo, provenientes de las veredas y corregimientos del norte y sur de Valledupar, entre ellos Las Casitas, Atanques, Río Seco, Patillal, La Mesa, Sabana Crespo, Los Calabazos, Azúcar Buena y El Perro, quienes con gran entusiasmo mostraron su agradecimiento a la administración municipal por el respaldo a este tipo de iniciativas. Un nuevo capítulo para jóvenes víctimas de la violencia y aquellos que se han reintegrado a la sociedad empezó a escribirse en la ciudad de Valledupar. El lanzamiento de la serie de televisión Zona Prohibida de la Fundación Manotas contó con el respaldo del programa Fe en Colombia, del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Número 1 y la emisora Colombia Estéreo del Ejército Nacional. La serie es protagonizada por hombres y mujeres que en el pasado fueron habitantes en condición de calle o que estuvieron en centros de formación juvenil, quienes vieron en la cultura y el arte la mejor manera de darle un giro a su vida y reintegrarse a la sociedad.
El Ejército Nacional continuará apoyando los procesos de transformación de los jóvenes en todo el territorio nacional para lograr impactos positivos en la sociedad. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Colaborador autorizado y vigilado Mintic.
El Mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad chivo en salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Urbanístico. ¿Ah? Allá no hay proyecto urbanístico. No somos delincuentes, no somos narcotraficantes, no somos guerrilleros, no somos paracos, somos gente humilde, honesta y trabajadora. Sí, yo y aquí me sacarán muerta aquí con mis nietos, pero yo no voy a salir de aquí. Llegaron todos los ELESMAS y quisimos hablarles, no nos entendieron. No pararon bolas, que era una orden y que era una orden. Y nos siguieron arrebatando los ranchos, metiéndole la máquina. Una nueva guerra por las tierras en Colombia. Muchos han tenido miedo de construir otra vez y que nos tumben lo que es los techos, las tablas y todas esas cosas, porque eso cuesta dinero. Necesitamos una respuesta si nos van a dejar o no nos van a dejar, para nosotros saber si podemos construir o no podemos construir. Que no podemos cubrir esos derechos y que en estos momentos están siendo vulnerados. Sí hay carencias y sí hay fallas en eso, en ese sentido. Ese sueño que teníamos se vino al... Que es que la personería va a la diligencia es a proteger los derechos fundamentales. Y se vulneraron porque ella en inmediato no hizo lo propio para evitar esa vulneración. ¿Quién es el garante de los derechos humanos en el municipio? La personería. Hoy en el Ministerio Público, representado en la personería. Las invasiones, ¿están poniendo en jaque la propiedad privada? Primero es necesidad. Necesidad de vivienda. Porque aquí habíamos muchos que no tenemos dónde vivir. La vida de mis hijos ha sido dura. Porque soy madre soltera de tres niños. Y no cuento con el apoyo de papá. Porque él nunca me ha ayudado. Me ayudaba era mi mamá. A la cual ella se vino para acá, para Valledupar, y se trasladó a Perú. Yo no tengo casa propia, quiero que me den una vivienda digna. Este es el rancho de Edward. Edward, ¿por qué invadiste acá? Yo invadí aquí porque pues necesito un rancho para vivir y la verdad pues yo soy desplazado a la hereda Bola Azul. Me desplacé en el 2001 con mi mamá, obviamente, porque nosotros somos unos chinos, somos 11 hermanos. Nunca me ha gustado invadir, hasta ahorita que invadí, la verdad, porque tengo dos hijas y pago arriendo, no tengo dónde vivir y la verdad que yo veo que me dieron la oportunidad de venir a coger un lotecito acá y lo tomé. Está puro hueco. Vean, ahí está. Ahí está una máquina, ahí está el tractor. Así como el clamor de quienes hoy reclaman una vivienda digna, las señales de SOS en Pailita Cesar siguen latentes. Más de 80 familias de clase baja arremeten con predios privados de ese municipio, invadiendo varias hectáreas de terreno que al parecer consideraban improductivas y baldías. Porque esto aquí lo que había era rastrojo. Esto era una cataplama de pica pica aquí para abajo y aquí para arriba de ese otro pasto de aragua, que eso era un pastal y todos estos vilos, eso era alto. Buscando máquinas particulares que podía la pagaba a 130 la hora, otros les pagaban a 120, negociando así, fueron explanando. Familias campesinas y trabajadoras que sin control constituyen viviendas improvisadas con la ilusión de quedarse a vivir sin importar que sus condiciones de vida sean expuestas o vulneradas al ambiente natural.
Pues por los momentos tengo un cambuche porque no puedo realizar una casa. Después llega el ESMA o la policía y nos tumba y después queda uno sin nada. Y uno entonces invierte y lo puede perder porque realmente esto no se sabe si es seguro. Si queremos que el país crezca, que tenga vivienda para gente pobre, humilde. Hacer así sea un ranchito de palma, de barro, pero la vaina es tener la vivienda de nosotros y vivir ahí. Así como la frontera de aquí comenzó, y miro hoy en día cómo está esa invasión, con las mismas manos de nosotros, los hombres, las mujeres. Me matarán con mis nietos aquí adentro porque yo no voy a salir. Y yo estoy enferma, yo desde el 10 de diciembre me dio una hemorragia. Y todavía estoy en eso, ya estoy padeciendo de esa enfermedad. Yo hasta lloré con mis peladitos, mis nietecitos lloraban. La disputa entre la administración local de Pailitas y las familias que ocupan la tierra por la falta de un techo para sus hogares se acrecienta, mientras allí mismo se despliega una serie de proyectos de vivienda dados por el gobierno nacional. Y según el mandatario local, las posesiones ilegales pueden perturbar la realización y ejecución de dichos proyectos. Esos espacios no pueden ser sujetos de invasión, porque en ellos se encuentra realizando en estos momentos la ejecución de unas obras importantes por parte del gobierno nacional. Entonces, en esos espacios donde se han dejado, digamos que áreas para la construcción de vivienda, áreas aledañas, construcción, donde se están construyendo escenarios para la convivencia ciudadana, como el Sacúdete y otras obras a realizar en el municipio, pues esos espacios deben respetarse mientras se desarrollan y se entregan las respectivas obras. Cuando nos metimos aquí al principio, nos dijeron del proyecto de la iglesia. Entre todos reunimos lo poquito que agarramos, compramos la lona, le medimos lo que era la iglesia y le respetamos el proyecto. ¿Qué pasa? De que ahora salieron con otros proyectos que no estaban estipulados a lo debido. Una escuela y un parque. Una escuela y un parque. Y hablamos con la misma Agencia Nacional de Tierras. En ese sentido son unas tierras que están destinadas para vivienda, soluciones de habitacionales para habitantes de ese municipio. Digamos, para el Cesar específicamente, hemos tenido 12 invasiones en el departamento del Cesar, ¿cierto? Con un número de 2.694 familias. Pero porque es que esa es la disputa. Los invasores dicen, no, pero es que estas tierras no hacen parte de ningún programa de vivienda. Estas tierras el alcalde nos las debe donar para que no nos vulnere el derecho a la vivienda. ¿Cómo podemos nosotros desde la Agencia Nacional de Tierras dar una mirada frente a esta situación? Casco urbano, suburbano y de expansión urbana. Sí. Cuando esta zona está clasificada así, si está en suburbano o está en zona de expansión, corresponde su reglamentación, su definición directamente a la alcaldía municipal. Entonces, en este sentido, al tratarse de un predio que está delimitado y que está reglamentado mediante el sistema de ordenamiento territorial en cabeza del municipio, corresponde directamente al municipio, por competencia legal, definir cualquier situación que se presente de él. Allí la ley sustrae esa competencia a la agencia y dice son los alcaldes y los gobernadores quienes lo definen. Mientras el gobierno nacional ha decretado no vulnerar la propiedad privada, 6 de cada 10 campesinos no son dueños de la propiedad en la que trabajan y 3 de cada 10 hogares en Colombia tienen déficit habitacional. Es decir, más de 5.000 hogares no cuentan con viviendas adecuadas. Ha sido difícil cubrir esta déficit actual del municipio, que hemos visto que en vez tal vez de mermar un poco, ha subido. Y eso se ha notado pues, en que no solo hemos tenido una sola invasión, sino que esta se ha multiplicado, puedo decir, a 3-4 invasiones en predios donde ve tal vez la gente la oportunidad de poder construir, digamos, su cambuche primordialmente antes de poder ejercer tal vez a una vivienda digna. ¿Allá tienen luz? ¿Luz? No, ahí no. O sea, van a construir así con la luz de la luna. Con la luz de la luna. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ay!
Es como si tiene casa allá, relajado, aire y todo. El drama que viven estas familias les desalienta las esperanzas de tener una vivienda propia, luego de que fueron desalojados a través de la fuerza pública. Nos mandaron unas máquinas, nos atropellaron nuestra vivienda. Esto fue lo que yo hice, y después que me tumbaron el otro rancho, estoy armando esto. Fue una experiencia muy fuerte, porque uno estaba, no tiene de uno vivir, y bueno, quería que dejase uno ahí por los niños, por los bebés. Y un momento a otro, ya esta gente... Nosotros hace 26 años lo fuimos huyendo de ahí de Curumaní a Venezuela, y allá también salimos desplazados sin nada, con la misma ropa de Venezuela. Y la queja de estos propietarios informales estalló cuando muchos de sus recursos fueron invertidos en materiales para sus cambuches, que las máquinas sepultó. Me endeudé 3 millones de pesos para poder construir la casita. Y ya estaba viviendo, y ahí tenía estufa, ya estábamos cocinando. Yo metí 500 mil pesos y están como perdidos. La madera se perdió, la vendieron para ladrilleras y lastimosamente perdimos todo. Yo diría en estos momentos nosotros que no. No podemos cubrir esos derechos y que en estos momentos están siendo vulnerados, porque así como te repito, pues sí, sí hay carencias y sí hay fallas en ese sentido. Nosotros no le estamos pidiendo ni zinc, ni cemento, ni ladrillo. Nosotros solo queremos el pedacito de lote. Digo, bueno, muchachos, lo voy a colaborar con eso. Obviamente lo que sobra de la obra que van a hacer ahí, porque eso se les va a respetar mucho. Pero ¿por qué la ley es para nosotros? Eso es una invasión. Pero yo en estos momentos no tengo ninguna violación de derechos humanos o violación de derechos fundamentales informados ni por personería, ni informados por inspección de policía, ni informados por comisaría de familia. Frente a esta problemática social, ¿qué ha dicho el gobierno nacional? ¿Va a repartir tierras como prometieron en campaña o van a hacer respetar la propiedad privada? No aceptamos y rechazamos y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica. Son prácticas inaceptables para este gobierno, de manera que las fuerzas de policía deben actuar para impedir la ocupación de esos terrenos. Yo como alcalde no voy a permitir personas que no son de nuestra tierra vienen a llegar y ocupar espacios y a pretender quedarse con la oportunidad que le puede quedar a uno de los nuestros. Eso no lo voy a permitir como mandatario. Hay personas que van y dicen, este es mi lote, y señalan y se van. Eso no es tener necesidad de vivienda. Eso lo que es, hace es que están tratando de generar es otra visión prospectiva de esa área. Yo, esto no es para negocio, yo quiero un ranchito digno, Dios no pueda decir soy mío. ¿Usted quiere un lote para venderlo? No, yo quiero un lote para yo vivir yo dignamente, para así sea un rancho, pero que yo quiera decir esto es mío. Pues así es la incertidumbre que viven estas familias, enarbolando la bandera de patriotismo por su pueblo. Estamos aquí con este garrote de sol porque se sabe que Pailita es caliente, y bien estamos aquí y estamos sufriendo por las viviendas. Aquí nunca nos vino a censar, nunca llegó a conciliar con nosotros. Esto es un papel que no tiene firma, ¿entiendes? Este fue el papel de desalojo, no trae firma de ni el alcalde ni el inspector de policía, y queremos que nos dé presencia lo más pronto posible. Que se siente con nosotros a dialogar, que es lo que nosotros queremos, que él nunca nos dio la cara. Muy triste, la verdad que es muy triste para uno, pues, tener que volver a empezar de cero o volver a pensar qué hago, dónde vamos cuando no tenemos dónde estar. Es muy difícil, es muy complicado. Colombia es un país desigual en la distribución de tierras en todo el mundo. Tan solo el 1% ocupa el 90% de las tierras según el Censo Nacional Agropecuario. Yo soy Jason Kimball.